Jersey. Hoy no va a haber video. Señor, mande, quítate por favor. No, 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 no. Bienvenidos a su canal de pedagogía contigo. Gracias, señor Corona. ¿Qué protagonismo has estado realizando los últimos meses desde diciembre? Es terrible. Vamos a hacer la sana distancia, por favor, retírate. Esto es inevitable, es histórico lo que está sucediendo, así es que por eso hemos decidido realizar nuestra investigación sobre el impacto de la pandemia en la educación de México. Y para hoy, maestros, te tengo un tema bien interesante sobre, mira, responsabilidades familiares compartidas. Precisamente que estamos en la jornada de sana distancia, comprendida precisamente desde este 23 de marzo al 19 de abril, y según mis sospechas, esto va a incrementar. Así es que por favor, quédate aquí en nuestro video para que revisemos este tema y vamos con nuestras noticias importantes del sector salud. Cuídate, maestro, aquí estamos. Mira, lo primero a revisar en el mapa de John Hopkins es precisamente ya lo que predeterminaba el día de ayer con el crecimiento exponencial, que íbamos ya a aterrizar a los 533,416 casos ya confirmados en contagio a nivel mundial, y que lamentablemente en defunción tenemos ya 24,082. Esto ha sido una historia terrible en la humanidad. Y por otra parte, se conservan en 122,000 casos 717 pacientes que han estado luchando y recuperándose por su vida. Así es que esto ha sido terrible en muchos de nuestros casos, un impacto a la economía, la política, la forma de vida e incluso a la educación. Mira, la posición ya ha cambiado con respecto a los contagios desde este mapa interactivo que te he mostrado al inicio de esta secuencia de videos, y contamos ahora en primer lugar de contagio a los Estados Unidos, rebasando literalmente a Italia y a China. Hoy nos presenta ya casi 81,000 casos, es el foco, es ahora el epicentro de contagio, y para México pues lo tenemos aquí cerca. Así es que recuerda que las medidas de cerrar las fronteras por este caso, no por cuestión política o economía, sino por toda esta contingencia, ha logrado en cierta manera meditar y hacer proteger a México para tomar sus planes, que ya lo anticipaba el doctor Hugo Gatell desde el 3 de enero sobre lo que tenía que hacer México. Así es que, afortunados o no, en tiempo, lo que tenemos que hacer es seguir las medidas prácticas de esta jornada de aislamiento voluntario preventivo. Enseguida está China, le continúa en tercer lugar Italia, va a España con 57,000 casos, Alemania y Francia dentro de los que más destacan. ¿Qué sucede para México? Dando un clic aquí, nuestro mapa nos revela que tenemos para el día de hoy, 26 de marzo de 2020, 585 contagiados con 8 lamentables defunciones y recuperados con 4. Se encuentran en casos sospechosos o activos 573. Vamos a confirmar esta información con nuestro comunicado técnico diario de la Secretaría de Educación. Mira, este comunicado, bueno, nos va dando las pautas con relación al mundo y a México. Este es nuestro mapa, ha cambiado de colores. Al mismo tiempo, estos son los datos que se confirman a nivel del mundo. Para nosotros aquí en México estamos ya estipulando 462,684 casos confirmados con 49,219 casos nuevos, ¿verdad? Que se van integrando, recuerda. Ahora, tenemos en promedio 20,834 defunciones con 2,401 nuevas defunciones, lamentablemente. El mapa se ha concentrado su estado de color rojo en América, observando precisamente un porcentaje de los últimos casos en las últimas 24 horas del 30%. Así es que observa en nuestro mapa de México como para el día de hoy en la conferencia ya se nos revela que tenemos 585 total de casos confirmados, va un poco similar a nuestro mapa anterior, pero en total de negativos tenemos 2,965. Para tener
un total de casos sospechosos en 2.156. Es una cantidad grande también, que va a pertenecer a ser confirmados o ser negativos. Pero tenemos 8 lamentables y tristes defunciones en los diferentes estados ya de nuestra República Mexicana, que para hoy, ya recuerda que hace 2 días te comentaba que la Dirección General de Epidemiología aquí en México iba a establecer un mapa interactivo. Hasta la fecha estamos inundados de mapas interactivos, desde principalmente las herramientas de Google hasta otros tipos de medicina, investigación y universidades que lo ofrecen de manera interactiva. Pero a mí me interesaba encontrar este de México que nos habían gesticulado y para eso me llevé 48 horas esperándolo y ya el día de hoy aparece un mapa muy interesante que te lo voy a colocar aquí porque quiero que lo consultes y que también compartas este material con tus familiares o en este caso en el área educativa que nos obedece, porque mira qué excelente funcionalidad tiene de los casos de nuestro México. Voy a bajar un poquito más. Lo voy a colocar en esta área para que vean los colores que lo determinan. Están en colores verdes, amarillos, a tonalidades más rojas. Entonces comenzamos con los verdes y podemos aquí iluminar cada estado de la República Mexicana para saber los contagios y así nos indica. El cierre lo tiene con corte a la 1 de la tarde del día 26 de marzo. Ahora, los principales que destacan es Nuevo León con 57 casos positivos o Jalisco con 64, anunciándose ahí las defunciones. Mira, en la parte inferior, Nuevo León tiene 0 defunciones, pero los que ya te he hablado aquí en el canal, está Durango, por ejemplo, y San Luis Potosí con 2. Ahora, yo que me encuentro en Jalapa, precisamente tenemos 7 casos positivos, 56 en negativos y casos sospechosos 130. Si te interesa entrar a esta liga, te la dejo aquí abajo en nuestra descripción del video y trata, por favor, ayúdanos para compartir el material porque tiene un tono científico lo más objetivo que yo puedo lograr investigar y ha sido contundente diario a diario a pesar del señor Corona aquí ya en mi casa, tu casa. Así es que vamos ahora a revisar por qué estaba posicionada en esta situación de las responsabilidades, porque quiero platicarte, mira, que en la conferencia de hoy, precisamente aquí llegaron, aquí te van las fotos de la conferencia, tocaron un tema muy interesante que pueda estar sucediendo al interior de las casas mexicanas. Y esto es precisamente la cuestión de el género, la perspectiva de género, la violencia familiar y la violencia hacia la mujer. Mira aquí cómo las doctoras representantes del Instituto de la Mujer, de los Derechos y también psicólogos al respecto nos enuncian que han investigado la relación de lo siguiente. Uno de los temas que es importante al interior de las familias y que podría suceder sería el detrimento entre la violencia de género o la violencia hacia la mujer. Por lo tanto, estamos a tiempo de comprender que estas medidas de sana distancia o contingencia en México sería necesario reconocer que las actividades deberían competir a todos y todas y que se pueden redistribuir de manera equitativa entre todos los miembros de la familia. Por lo tanto, necesitaríamos seguir al pie de la letra las indicaciones de las autoridades sanitarias, distribuir de manera igualitaria el trabajo del hogar entre todas y todos los integrantes de la familia o bien realizar las tareas y actividades escolares de manera conjunta para no caer en el pánico. Podría suceder que las actividades del hogar puedan imperar, pero siempre será necesario otorgar un tiempo específico para las tareas escolares y estas pueden ser de todos los tipos, todas las diversidades y que se puedan ayudar de manera conjunta. En caso de tener un problema de violencia entre familia o al interior con las mujeres, recuerda que no estás sola, seguimos contigo. Ahora que pasarás más tiempo en casa, recuerda que la violencia no es normal. Si necesitas ayuda, no dudes en llamar o marcar al 911 o al que corresponde a tu estado con los números aquí indicados en nuestra diapositiva. Esto nos lleva a entender
que muchas de las pautas de convivencia al interior del hogar podrían caer en un aislamiento violento o desesperar a los familiares, y tendríamos que compartir a nuestros padres de familia y estudiantes que las responsabilidades familiares deben ser compartidas. Es uno de los principios básicos y fundamentales que ha estado promoviendo la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México, al entender que estas responsabilidades familiares corresponden a la participación activa del trabajo en el hogar. Y esto incluye a todos los integrantes de la familia. Implica las responsabilidades y que compromisos se distribuyan equitativamente entre las personas involucradas y de acuerdo a sus capacidades o posibilidades, sin distinción de madres, padres, hijas o hijos, pero que incluso nos han llamado a las autoridades a cuidar a nuestros abuelos o abuelas, personas en mayoría de edad, porque son un espacio de detención de alto contagio precisamente para la pandemia que estamos viviendo aquí en México. Por lo tanto, necesitan un cuidado estricto y alto para todos los que participamos en las actividades de la familia. Esto no ha sido de hoy ni sería de que termine con esta contingencia. Debe preservarse siempre la estabilidad y compartir actividades al interior de todos, porque la participación de estos integrantes es importante para obtener un espacio sano y de libre convivencia. El hogar es el espacio físico de convivencia familiar cotidiana en el que se satisfacen gran parte de las necesidades y cuidados o atenciones de las personas, con el objetivo de asegurar su supervivencia y desarrollo integral. Esto viene desde bases muy, muy adentro en cuanto al artículo 4 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde reconoce la igualdad entre las mujeres y hombres, y la cual es necesario protegerlas dentro de la organización de la familia. En ocasiones el trabajo del hogar puede ser arduo y cansado, y muchas veces no es remunerado, y en ocasiones las mujeres se ven con mayor detrimento de su vida, de su espacio o de su necesidad física y económica. Por lo tanto, necesitaríamos todos en conjunto trabajar en equipo en este momento que estamos en los horarios de contingencia y estando en resguardo en nuestros hogares, intentando distribuir todas las actividades tanto entre hijos como padres y llegando incluso a acuerdos. ¿Por qué? Porque es importante la colaboración de mujeres y hombres en las tareas del hogar. Su participación contribuye a la desaparición de una idea social, sobre todo hegemónica, que ha sucedido en México sobre la masculinidad, lo cual se piensa que las mujeres y lo femenino se encontrarían en un plano de inferioridad, y esto en consecuencia podría hacer un estereotipo de lo masculino. Pero es necesario reconocer que tanto esto que pasa en el hogar como en la crianza debe alzarse sobre todo por una organización de equidad de género donde tanto hombres como mujeres tienen un valor en todas sus actividades y especialmente en la familia. Seguimos al pendiente de la información, maestros.